Soy Antonia, tengo 9 años y vivo en Valparaíso. Me gusta jugar con mis amigos y a veces nos juntamos a reciclar basura. Y una de las cosas que más me gustan es ayudar a cuidar el medio ambiente. ¡Vidrio! ¿Dónde podemos dejar el vidrio? El vidrio... dejemos las botellas. De los cartones deberían ir aquí. Bueno, ya. Sí, hay porque mucho. Son más y son más grandes. Ya que tenemos todo listo, les quería decir algo. Mañana voy a ver a un científico que me va a contar sobre un poco más de la energía solar. ¿Le gustaría hacerme un poco de preguntas? ¡Sí, qué bacán! Un mira, científico. Interesante. Un científico. ¡Qué bacán! Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es que los paneles solares absorben energía solar? Bueno, hablando de los paneles, ¿cómo es que están hechos? Sí, Teo. Sí, es verdad. Buena pregunta. ¿Vamos a jugar? Sí, vamos a jugar. ¿Qué? Oye. Ya, chiquillos, nos tenemos que ir porque mañana tengo que ir a hablar con el científico. ¿Vamos? Sí, sí, es cierto. Teo, apúrate. Oye, ¿está chueco esta escalera? En Valparaíso está la Universidad Técnica Federico Santa María. Aquí me esperas a mí, que me ayudará a resolver nuestras dudas. Hola, soy Antonia. Hola, yo soy Samir. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida al Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Federico Santa María. ¿Te cuento un poquito lo que hacemos acá? Ok. Lo primero que hicimos fue ir al laboratorio electrónico de la universidad. Aquí es donde desarrollamos los equipos electrónicos que después utilizamos en algunas aplicaciones como la que vimos allá en el laboratorio solar. Mira, pasa. ¿Y qué es esto? Esto que tú ves acá es un auto eléctrico. La gracia, por ejemplo, de producir energía eléctrica a partir de fuentes renovables como la del sol es que no contaminan. Y si nosotros entonces podemos transformar los autos a combustión en autos eléctricos, podemos usar esa misma energía limpia para mover los autos y así también descontaminar nuestras ciudades. Me gustó mucho ver que Samir y otros científicos están inventando cosas que ayuden al medio ambiente. Luego subimos para hacer un experimento con los paneles solares. Aquí es donde tenemos el laboratorio de energía solar. Y como es un laboratorio, la seguridad ante todo. Así que vamos a ver qué tan peligroso está solo hoy día. Traje un circuitito, este lo diseñamos acá. Acá está el sensor y ahí nos dice en la escala de colores que está muy peligroso el color violeta. Tenemos que ponernos un poco de protección, ¿te parece? Y de esa manera podemos trabajar en nuestra experiencia de laboratorio de manera segura. Ahora, ¿qué son todos estos paneles que tenemos acá? Mira, este es un laboratorio de investigación. Nosotros acá en el centro de investigación lo que hacemos es que desarrollamos nueva tecnología, de esa manera generar más energía y así tener un futuro con este tipo de tecnología que es más limpia que los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Y así entonces tener un aire más limpio y que no haya el cambio del efecto climático y una serie de otras cosas negativas que tienen otras formas de energía. Y hablando de paneles, yo tengo dos amigos que me han hecho una pregunta. Teo me dijo, ¿de qué están hechos los paneles? Esto está hecho de silicio y el silicio es un material semiconductor que tiene por un lado más concentración de electrones, que son los que componen la electricidad, y por el otro lado tiene menos concentración. Y Albert Einstein, no sé si conoces quién es Albert Einstein. Sí, un físico famoso, ¿no? Sí, bueno, él descubrió un fenómeno que se llama el efecto fotoeléctrico, que consiste en cuando un fotón, que es una partícula de energía que proviene del sol, un rayito de sol, choca contra uno de esos electrones, ese electrón queda libre. Y ese electrón entonces pasa hacia el otro lado de la capa de esta celda y se transforma en corriente eléctrica. Tengo también otra pregunta que es de mi amiga Amanda, que pregunta, ¿cómo captan la energía solar? Bueno, una vez que esos electrones que te mencionaba anteriormente quedan libres, estas rayitas que tú ves sobre la celda, estas rayitas son conductores, ¿ya? Están hechos de plata, muy similar a las que tienes en las joyas, ¿eh? Ese mismo metal. Y esos electrones entonces les gusta subirse a la plata porque es un buen conductor, les gusta ir por ahí y de esa manera se colectan todos los electrones por estas rayitas y de esa manera se juntan todos en un cable y que eso es lo que produce la corriente eléctrica. ¿Te parece que para que se entienda mejor hagamos un experimento? ¡Sí! Bueno, vamos. ¿Estas placas son las mismas que están acá? Son exactamente las mismas. Las que tú ves ahí están ahí en el panel. Solo que esas son muchas y así pueden conectar más energía. Mira, lo que vamos a hacer ahora, vamos a conectar el panel a un equipo que está aquí y que es una ampolleta LED. Ya es una de estas ampolletas muy eficientes. De hecho, estas son las que se ocupan para los estadios. ¿Vale? ¿Te parece que conectemos el panel solar a la ampolleta? Dale. Mira. ¡Oh, se prendió! Cada una de esas celditas de luz es un LED. Y esto es convierte... la luz que trae el panel. Así es.
Es muy similar a lo que tiene tu televisor o lo que tiene la pantalla de tu celular, solo que estos son de mayor potencia y por eso brillan más. Y sirven para iluminar, por ejemplo, un estadio. Nosotros estamos limitando la cantidad de energía que pasa hacia allá con este dispositivo para que no sea tan brillante, porque nos molestaría nosotros poder trabajar en este momento. Pero ¿Podemos ver la luz real que está causando ahora? Lo que sí, no mires por mucho tiempo, ¿eh? ¡Wow! Eso es mucho. Así es. Y eso a pesar de las nubes. Es como algo un poco raro, pero es muy genial. ¡Qué bueno que te guste! Es como la fuerza que tiene el sol. Así es. ¿Qué pasaría si hubiesen más nubes? ¿Quieres saber? Sí. Simulemos una con cartulina, ¿te parece? Aquí. Tú quédate mirando y yo voy a simular la nube. Tú me dices que cuando creo sombras, si se apaga o se prende la luz, ¿te parece? Sí. Tú me avisas. Se apaga. Ahí está la nube encima del panel, ¿te fijas? Se prendió. Se apaga. Se prende. ¿Qué significa esto entonces? ¿Son las nubes buenas o malas para generar energía? Yo creo que malas. Malas, efectivamente, porque interrumpen el paso de la luz solar hacia el panel. ¿Dónde crees entonces que sería bueno poner paneles solares? ¿En qué zona? En el norte, tal vez. En el desierto. Sí. En el desierto, de hecho, tenemos una de las mejores radiaciones solares que hay en el mundo. Sí, y también ahí se cocina mucho con paneles solares, hornos con paneles solares. Así. En el norte. Efectivamente, esa es otra forma de utilizar la energía solar. Esta es la energía solar fotovoltaica, que es a través del efecto fotoeléctrico que te comenté al principio. Y la otra, donde yo con espejos concentro luz solar en un foco, es concentración solar térmica. Yo también te tenía una pregunta. ¿Cuál energía es más grande, la del sol o la de la luna? Mira, muy buena tu pregunta, porque las dos cosas emiten luz. La verdad es que la fuente de energía es el sol. En el sol ocurren unas explosiones que se llaman de fusión nuclear, que es otro tipo de energía, y eso genera entonces la luz que viaja a través del espacio y llega a la Tierra. Y así como también llega a la Tierra, llega a la Luna. Y en la Luna hace como una especie de espejo gigante durante la noche y refleja esa luz solar que nos llega entonces de manera indirecta. Y por eso nos llega también luz de la Luna, pero que en el fondo es del sol. Así que la Luna en realidad no emite energía, no tiene potencia. ¿Te gustó? Me gustó conocer a Samir. Nunca había conocido a un científico. Lo que más me gustó fue hacer que la energía solar se haga una energía eléctrica y poder funcionar elementos así como el televisor, microondas, etc. Ahora me voy con las respuestas para mis amigos. ¡Chao! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube.